Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Noila. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa dedicado fundamentalmente a la producción en todas sus formas y por supuesto que también a aquellas disciplinas que tienen directa participación en la producción o que impactan de alguna manera sobre el ambiente y sobre las personas. Con vistas a un seminario que se va a hacer próximamente sobre ecología humana, lo hemos invitado al ingeniero en ecología humana, Emilio Aquino. Él es docente y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y coordinador del Segundo Congreso Nacional de Ecología Humana. Ingeniero Aquino, gracias por venir. A vos, Cristian, y por el espacio brindado también. Así como has dicho, nosotros somos una de las 6 carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Estamos cumpliendo en este año 25 años de existencia dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Es ahí que justamente estamos llevando a cabo un emprendimiento bastante interesante, bastante importante desde el punto de vista de la investigación, también de la docencia, que es justamente la organización del tercer seminario internacional y el segundo Congreso Nacional de Ecología Humana, que lleva por lema la praxis de la ecología humana en el mundo contemporáneo. Entonces tenemos grandes expectativas en cuanto a la participación de investigadores nacionales, internacionales que están ligados puntualmente a lo que es el campo de la ecología humana, también en cuanto a los estudiantes, profesionales y todos los profesionales que de alguna u otra manera están ligados a los diferentes enfoques que hacen a la ecología humana. Comencemos por el principio, es decir, ¿qué debe entenderse por ecología humana? Cuando dijiste 25 años de la carrera, yo no lo puedo creer porque me considero un tipo regularmente informado, no diré tan informado, pero regularmente informado. Y honestamente te digo, es la primera vez que tropiezo con esta disciplina. A lo mejor por mala información o porque no puse atención en determinadas cosas. Pero explícanos en qué consiste el concepto de ecología humana. Entiendo, Cristina. Nosotros los ecólogos humanos, los ingenieros en ecología humana, ya estamos acostumbrados a que le hagan esa pregunta. La primera pregunta es, ¿qué sos ingeniero en ecología humana? ¿A qué te dedicas? Ah, mira, qué bueno. ¿Y qué es eso, te dice? Bueno, para entender un poquito qué es la ciencia de la ecología humana a nivel teórico y a nivel mundial, cuáles son las perspectivas que se tienen en cuanto a lo que hace al campo de formación e investigación, tiene una perspectiva multidisciplinaria para el análisis de las interacciones de los sistemas sociales y los ecosistemas, de manera a poder comprender y entender los diferentes cambios que se dan en la sociedad y en el ambiente producto de esa interacción. Entonces, tenemos una formación holística, multidisciplinaria, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista profesional a nivel de Paraguay. La carrera de ingeniería en ecología humana tiene 4 áreas. Una de ellas es el área de desarrollo humano y sociología, y en el cual justamente nosotros nos enfatizamos en entender a las sociedades, damos psicología, antropología, entender también al individuo en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus perspectivas de desarrollo. También tenemos el área de agroecología, en el cual damos los sistemas productivos sostenibles y sustentables, porque es la perspectiva que desde la ecología humana tenemos como sistema productivo en lo que hace a la producción de alimentos. Igualmente tenemos lo que es el área de alimentación y nutrición, porque también en nuestro país lastimosamente aún tropezamos con situaciones en el sector rural principalmente y en ciertas zonas del sector urbano con niños, niñas en situación de desnutrición. Entonces también abarcamos esa área y también tenemos el área de administración y economía, pero tenemos una perspectiva de la economía un poco diferente a otras corrientes epistemológicas y de estudio. Tenemos un enfoque en cuanto a lo que es la economía solidaria, enfatizamos principalmente los comercios y los intercambios cortos, los mercados, conexiones contando con los productores y consumidores a través de ferias o emprendimientos cooperativos. Entonces esas son las diferentes perspectivas y áreas que hacen a la formación del ingeniero en ecología humana en Paraguay.
Me decías que hay una cantidad considerable de colegas tuyos, es decir, ecólogos humanos, y que todos están trabajando. Así mismo es, Cristian. Actualmente estamos rondando los 250 egresados al año 2016. De acuerdo a un análisis que había realizado la Asociación de Ingenieros en Ecología Humana del Paraguay, porque es también importante indicar que existe una asociación de profesionales de ingenieros en ecología humana a nivel de nuestro país, se tiene en porcentaje un 90-95% de empleabilidad de todos los egresados que están actualmente diseminados en diferentes áreas y sectores, tanto sector público, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Acción Social, Secretaría Técnica de Planificación, binacionales como Itaipú, Yacyretá, también en el sector privado, también en lo que hace a las organizaciones civiles y también como nosotros que estamos en la academia. Uh-huh. ¿Y en qué área, por ejemplo, dame un ejemplo práctico de un colega tuyo o vos mismo, uh-huh. ¿En qué trabajan, en qué, digamos, actividades específicas? En particular, yo actualmente estoy hace 5 años en la Facultad de Ciencias Agrarias, dentro del área de agroecología. En particular me estoy enfatizando mis estudios, en mis investigaciones y también la extensión universitaria en lo que hace a la agricultura familiar campesina en nuestro país y a nivel regional. Es así que actualmente, en el marco de lo que es la READ, que es la reunión especializada de la agricultura familiar a instancias del Mercosur, en Paraguay se está conformando un grupo de investigadores que hace justamente a enfocar al análisis de las políticas públicas enfocadas a la agricultura familiar y tiene como punto focal a la Facultad de Ciencias Agrarias, en la cual justamente estoy en el grupo de investigadores en cuanto a lo que hace a la agricultura familiar en nuestro país y a nivel regional. Otros colegas, por ejemplo, llegaron a ser encargados de la Dirección de Extensión Agraria, también estuvieron en programas vinculados al desarrollo social y económico de nuestro país. Entonces, la diversidad y la gama de opciones de empleabilidad que tiene el ingeniero en ecología humana es bastante interesante. Y te digo esto porque hoy en día, en lo que hace a la demanda de profesionales en cuanto a la formación de grado, a nivel mundial se estila que las formaciones en las universidades sean multidisciplinarias, no ya tanto específicas. Ajá. Para las especificidades se tienen las maestrías, especializaciones, doctorados y postdoctorados. Entonces, es una innovación que ya la carrera de Ingeniería de Ecología Humana viene trayendo desde sus inicios hace 25 años. Uh-huh. Explícame mejor eso de no tanto la especialización, sino multidisciplinario. ¿Qué se busca con eso? Porque antes decía, bueno, es un médico, no solamente tiene que, ¿cómo se dice?, graduarse en medicina, sino que además tiene que buscar una especialización. O es oncólogo, o es cardiólogo, o es pediatra, o lo que fuere. Te dejo pendiente esto, vamos a un corte y volvemos enseguida con el ingeniero de ecología humana Emilio Aquino, invitado en el programa de hoy. No se vayan, ya volvemos. Yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero en ecología humana Emilio Aquino, docente y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Nacional. Nos decías en el bloque anterior, Emilio, que los enfoques hoy día son más multidisciplinarios que demasiado enfocados en una sola dirección, ¿verdad? Así mismo, Cristian, por darte un ejemplo, por ejemplo, si yo solamente me especializaba en mi época de estudiante en la agroecología y no tenía en cuenta el aspecto de nutrición y alimentación, si yo iba como profesional en ingeniería en ecología humana en una comunidad rural, y la cuestión no pasaba por la producción, sino más bien pasaba por la transformación de los alimentos en cuanto a la inocuidad,
en cuanto hacia a la salud misma de la educación, en cuanto a la alimentación de esas familias, por ahí yo no hubiera respondido de manera eficiente y eficaz a esa necesidad puntual que se tiene. Entonces, de ahí viene que las sociedades cada vez, en cuanto a las problemáticas ambientales y sociales, en cuanto hacia la producción, al procesamiento de alimentos, a la comercialización, cada vez estamos en un mundo más complejo. Entonces necesitamos profesionales que entiendan esa complejidad y de hecho entonces deberíamos de apuntar a esa cuestión de tener en la formación de grado que los estudiantes tengan la posibilidad de tener acceso a varias corrientes de pensamiento y a varias disciplinas. Mm. Hoy se escucha mucho la palabra holístico, enfoque holístico, que es otro término que también al común de los ciudadanos nos está resultando, por lo menos en alguna medida, novedoso, ¿verdad? ¿Que viene a ser más o menos lo mismo o implica otro enfoque? No, es justamente un poco más en cuanto a lo que hace al... perdón, en cuanto a lo que hace al entendimiento de toda esa realidad más compleja, holístico, un poco más ampliado en cuanto a lo que hace al entendimiento y a la comprensión de todo lo que está sucediendo. Principalmente te hablo de lo que es el enfoque de ecología humana en cuanto a las cuestiones ambientales, sociales, económicas y también que hacen a la salud y alimentación de las personas. Tocaste un tema muy interesante que no siempre me pueden responder las personas que trabajan en el área, por ejemplo, que tiene que ver con la agricultura familiar campesina. Lo tocaste en el bloque anterior. ¿Qué se debe entender por agricultura familiar campesina y si este es un concepto, una idea, un enfoque que tiene vigencia en todo el continente? Bueno, para entender un poquito justamente el concepto de lo que es la agricultura familiar, existen varias perspectivas y visiones al respecto. Existen posicionamientos en cuanto a lo que hace que dicen que la agricultura familiar en algunos países de la región lo dejan solamente hasta ahí. En Paraguay hablamos de agricultura familiar campesina aún, porque el concepto mismo de campesino en otros países de la región están siendo discutidos. Entonces, lo que se quiere es tener un posicionamiento de un actor político que pueda tener incidencia en las políticas públicas desde el punto de vista social, económico, de manera a poder ir avanzando y salvando esas brechas que se tienen aún en ese sector de lo que hace a la sociedad, del sector rural en particular, porque si bien sabemos la problemática lastimosamente en cuanto a la disponibilidad de tierras que hacen que muchas veces la cuestión de producción se dificulte y que hacen que estas familias o comunidades enteras vayan buscando mejores horizontes, vengan a las ciudades y por ahí se encuentran con la dinámica y la vida en el sector urbano no es la misma. Entonces lo que se busca es justamente de dotarle de todas las capacidades, no solamente hablamos de capacidades tecnológicas productivas, sino también de capacidades en cuanto a lo que hace a la organización, ampliar su capital humano, su capital social, de manera que su incidencia vaya siendo cada vez mayor en cuanto a lo que hace a la atención y a las iniciativas de políticas públicas, no solamente hablando del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hablando de la Secretaría de Acción Social y mismo del ente rector de planificación en nuestro país, que es la Secretaría Técnica de Planificación. Ahora, con respecto a la persistencia o pervivencia, o como sea que quiera definírselo, del modelo de agricultura familiar campesina, está amenazado por la curva de urbanización muy rápida que en demografía es una tendencia mundial, claro, con distintas énfasis en algunos u otros países, ¿verdad? Hay países que tienen ya una población urbana del 90%, como Uruguay, Argentina el 80 y pico, y así se van transformando, digamos, demográficamente los países. ¿Eso ustedes lo ven como una amenaza o como un componente más de análisis para ver cómo hacemos para que la gente no se vaya al campo y se arraigue? Es una excelente pregunta, y una pregunta que justamente nosotros también muchas veces nos hacemos en la cuestión de las dinámicas poblacionales y territoriales que se están dando, no solamente a nivel de nuestro país en Paraguay y en la región que hace Latinoamérica, sino es una cuestión también global. Sabemos de esas dinámicas, pero nosotros apuntamos justamente al fortalecimiento en cuanto a lo que hace a la reproducción del sistema de la agricultura familiar, porque quieras o no, son los sostenes en cuanto a lo que hace a la producción de alimentos. Entonces creemos pertinente que esas dinámicas
tienen sus diferentes facetas y también tienen sus perspectivas. Porque analizando un poquito, en fin, nos hemos analizado que el concepto de ruralidad y de urbanidad también están siendo cuestionados hoy en día. Uh-huh. Es decir, ¿a qué llamamos urbano, a qué llamamos rural? Cuando por ahí algunas ciudades urbanas dependen en gran medida del sistema agropecuario o rural. Entonces, esas cuestiones hoy en día se están dando en las ciudades intermedias que tenemos también ya en Paraguay y que dependen fuertemente de la base de la agricultura familiar o de la agricultura empresarial. Entonces, ahí vienen también esos matices de no cerrarnos tanto en lo urbano, lo rural. Lo urbano es todo lo que está cuadriculado, porque uh-huh. hoy en día es el concepto que tenemos y lo demás es rural. Hoy en día ese concepto ya no es válido para las dinámicas que se dan en los diferentes territorios en el país. Sí, incluso se habla mucho hoy día de lo que se define como empleo rural no agrícola, que tiene que ver con actividades que se desarrollan más bien en los cinturones de las pequeñas ciudades, con actividades que no tienen nada que ver con la agricultura, ¿no? Así algunas mismo. Profesiones, algunos servicios, ¿no? Es mismo, dentro de la agricultura familiar existe una diferenciación otra vez dentro de diferentes estratos de que hacen a la agricultura familiar, es decir, no es homogénea, sino es heterogénea en cuanto a sus necesidades y en cuanto a sus situaciones, y es ahí donde está el desafío de conocer las diferentes demandas que tienen los diferentes sectores de la agricultura familiar, de manera a tener políticas públicas diferenciadas. Porque si bien hoy en día tenemos políticas públicas apuntadas a la agricultura familiar, muchas apuntan a la tecnificación, al aumento de la productividad, y por ahí muchas veces las necesidades son otras dependiendo del sector y del territorio en el cual se encuentran esas comunidades rurales. ¿Te parece que hay una política pública con respecto a la agricultura familiar campesina? Te dejo pendiente la pregunta. Vamos a la última pausa y volvemos enseguida. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, hoy con la presencia del ingeniero en Ecología Humana Emilio Aquino, de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Agrarias. Habíamos quedado con el tema de si hay una política pública respecto a lo que se conoce como agricultura familiar campesina. Impulsar, porque se le escucha hablar mucho, yo escucho hablar siempre de este concepto, pero ¿se la apoya, se la impulsa, se la acompaña? Asimismo, es como estábamos hablando, Cristian, y de acuerdo a la afirmación que había hecho anteriormente, existen políticas públicas para la agricultura familiar. Ahora sí tenemos una gran debilidad, lastimosamente, en lo que es política de Estado. Es decir, cada gobierno viene con un enfoque diferente, o cómo enfocar con un énfasis diferente. Con proyectos diferentes, claro. Con programas diferentes que por ahí muchas veces no coinciden con el gobierno anterior, y entonces foja cero, como decimos nosotros, empezar de nuevo los diagnósticos, los proyectos. Entonces, es una gran debilidad que se tiene lastimosamente en el sector. Se tienen grandes potencialidades, programas exitosos, pero que lastimosamente han concluido cuando han concluido también los periodos de gobierno de los diferentes mandatarios que han tenido el país a lo largo del proceso de transición democrática que hemos tenido hasta ahora. Bien, el capítulo de la agricultura familiar campesina, para mí, desde mi punto de vista, es tremendamente grande, pero vamos a dejarlo a un lado. Y vamos al seminario, no sé si es seminario o congreso lo que va a venir en septiembre. Lo denominamos evento porque como es el tercer seminario y es internacional y el segundo congreso nacional de ecología humana, tenemos justamente 5 días de evento, tenemos del 7 al 10 de septiembre. La inauguración y toda la cuestión protocolar y de apertura del evento se hace el 7 de septiembre, que es miércoles. Tenemos 4 mesas redondas que se van a estar desarrollando a lo largo de estos días. Tenemos la mesa de cambio global y dinámicas territoriales y resiliencia humana. Tenemos también la mesa de agricultura familiar, agrodiversidad y servicios ecosistémicos. Tenemos también la mesa redonda de culturas y pueblos tradicionales en la praxis de la ecología humana. Y finalmente tenemos una cuarta mesa que es sobre la salud, la soberanía alimentaria
y lo que es la economía solidaria como fundamento para las sociedades sustentables. Uh-huh. Entonces tenemos una variedad de temas bastante importantes, vamos a tener exponentes e investigadores de Portugal, de México, de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, de España, de Rusia y también por ende de Paraguay. Entonces estamos esperanzados y con muchas esperanzas justamente de que llegue no solamente a los investigadores sino también a la ciudadanía y a los diferentes actores que hacen al sector rural esta iniciativa que estamos llevando desde la Facultad de Ciencias Agrarias. También indicar que pueden acceder a mayor información en el sitio web de la Facultad de Ciencias Agrarias, que es www.agr.una.py. Ajá. Pueden linkear ahí y ahí van a encontrar ya el link directo del evento donde van a tener todas las informaciones. Indicarte también, Cristian, que estamos innovando en cuanto a lo que hace este tipo de eventos. Por lo general, nuestros colegas nos dicen por ahí, quienes no son investigadores en un 100%, nos dicen, nos dificulta un poco porque tenemos que investigar y tenemos también nuestras labores profesionales. Entonces hemos abierto la posibilidad que puedan presentar sus experiencias. Ajá. Con el enfoque de ecología humana. Ajá. Teniendo en cuenta esas áreas. Justamente, me sacaste la pregunta. El tema investigación, vos sabes muy bien que investigación y desarrollo es un concepto en el que hace la diferencia entre los países que apuestan a la innovación y al futuro. Uh-huh. Y al desarrollo, y los que no le dan mucha pelota presupuestariamente. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo están ustedes específicamente en la Facultad de Ciencias Agrarias? ¿Tienen recursos para investigar? ¿Tienen programas en desarrollo? Tenemos líneas de investigaciones desde el punto de vista, desde el presupuesto que dispone la UNA y uh-huh. la Facultad no llegamos. Lastimosamente tenemos grandes recortes y muchas veces ahí viene toda una cuestión de que nos dicen la Universidad Nacional no hace investigación y es muy difícil cuando no uh-huh. se tienen recursos. Claro. Hoy en día, gracias a las gestiones que se están realizando desde la Facultad de Ciencias Agrarias y desde la universidad misma, se están accediendo a los financiamientos del CONACYT. También tenemos financiamiento de investigaciones a través de cooperaciones con otras universidades de la región, también de Europa, Estados Unidos, y lo que hace justamente a proyectos individuales que van buscando, de acuerdo a algunos temas específicos, financiamiento de la cooperación internacional. Pero si me decís si basta, no. No. Quedamos muy cortos. Nunca basta. Muchísimas gracias, Emilio, por venir al programa. Gracias, Cristian, y a las órdenes desde la Facultad de Ciencias Agrarias y la Universidad Nacional de Asunción, agradecer por el espacio brindado. Nosotros ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado en esta edición y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Noila, cooperativas asociadas a FECOPROD. De Alicante.